Hola, hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Power Café. Los saluda Elisa Lara de Dora Sistemas. Y bueno, como ustedes saben, hace algunas semanas Appian liberó esta versión de Power Builder 2022 R2, por lo que la intención de esta plática es conversar sobre las principales novedades de la nueva versión. Para ello, nos acompaña Alex Riofrío, el Product Manager de Appian para América Latina. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra, Alex, para que nos puedas platicar sobre las principales novedades, por favor. Muy bien, gracias, gracias Elisa y un cordial saludo a todos. Siempre es un placer poder reunirnos y poder conversar acerca de lo que hemos ofrecido para esta reunión. Hoy día vamos a conversar sobre las principales mejoras que se han incluido en esta versión 2022 R2. Y también me gustaría aprovechar para poder comentar sobre algunos recursos que son muy importantes y que están disponibles para todos. Por ejemplo, si ingresamos aquí a la página de appian.com y nuestra intención es conocer el contexto, la hoja de ruta, los planes que tiene Appian para el producto. Todos tenemos clientes, una gerencia a quien responder sobre temas de por qué invertir en licencias de Power Builder. Bueno, podemos entrar aquí a la página de Appian, luego aquí en Developers, Roadmap del producto o de los productos, y podemos ir conociendo toda esta información. Por ejemplo, algo que resaltar y lo que Appian ha estado conversando con todos los clientes en estos últimos meses es que los planes de Appian para todos los productos, llámense Power Builder, Power Server, SnapDevelop, están enmarcados en cuatro líneas de evolución. Por ejemplo, una línea es el desarrollo productivo, una segunda línea, el despliegue, aplicaciones cloud, una tercera línea es modernización de la interfaz de usuario de las aplicaciones. Y una cuarta línea es la de las funcionalidades core, que tienen que ver con la seguridad, la integración de la aplicación. Así que una de las líneas que más ha evolucionado en las últimas versiones de Power Builder ha sido la línea cloud. ¿Sí? Tenemos herramientas muy interesantes, SnapDevelop, .NET Store, el nuevo Power Server. Y ahora Appian se está focalizando mucho en otras líneas. Por ejemplo, si queremos descubrir en qué se está focalizando, podemos ir un poco más abajo en esta página y vamos a ver que en esta versión 2022, incluyendo Release 1, 2 y en el futuro 3, tenemos un enfoque hacia el tema de rendimiento de las aplicaciones, el desarrollo productivo y la compatibilidad. ¿Sí? Si queremos conocer un poco más de las versiones que vienen, vemos aquí que tenemos a puertas una siguiente versión programada que sería la 2022 R2. Esta versión será liberada a fines de este año y además de tener características de mejoras y estabilización de funcionalidades que ya tiene Power Builder, va a contar con soporte LTS. Es decir, soporte de largo plazo para tener un soporte de por lo menos 5 años a partir de que es liberada. Luego, dentro de los planes de Appian, será liberar la siguiente versión mayor, principal, la versión 2025. Esta está planificada para liberarse el próximo año a fines del 2024. Esta versión tendrá como enfoque el desarrollo productivo, es decir, todo lo que tiene que ver con el IDE, con el despliegue de nuestras aplicaciones, con el editor de código. Se viene un editor de código más moderno, un nuevo compilador, también mejoras en gestionar conflictos en fusión de código, etc. Y vendrán también, desde luego, mejoras
en la interfaz de usuario, por ejemplo, la parte de tener una herramienta que nos ayude a convertir nuestros menús clásicos de Power Builder a menús Ribbon Bar, ¿no? Y así otras funcionalidades muy interesantes. Así que esta información está totalmente disponible para todos. Y ahora sí, si queremos entrar a más detalles técnicos, vamos a este enlace. Justo vamos a aprovechar este enlace para entrar aquí a la parte de documentación. Y siempre, en cada producto que elijamos, vamos a tener la última versión aquí disponible, ¿sí? 2022 R2. Y por lo general vamos a tener este primer vínculo. What's new? ¿Sí? ¿Cuáles son las novedades? Y de esto vamos a conversar, no todas, pero sí las principales. Por ejemplo, si queremos ver qué consideraciones con respecto a requerimientos de actualización de nuestro sistema, tendríamos que resaltar que hay un soporte ahora a base de datos SQL Server versión 2022, Postgres versión 15 y Oracle 23c, incluyendo el soporte nativo TLS 1.3. También indicar de que versiones como Windows Server 2012 R2 y Windows 8.1 ya no serán soportadas tanto para desarrollo ni como para ejecución de nuestras aplicaciones. La parte de la funcionalidades en Power Server vamos a ver al final. Así que vamos a saltarnos hasta esta funcionalidad que es muy interesante, Tab View Support, que básicamente nos permite como programadores, al crear nuestras aplicaciones MDI, configurar nuestra aplicación MDI para que las ventanas child se puedan ver en formato de tabs o pestañas, ¿sí? Esta configuración en realidad es muy sencilla. Por ejemplo, si venimos aquí al ID de Power Builder 2022 R2, podemos tomar cualquier aplicación Power Builder. No es necesario que tenga el control Ribbon Bar, puede ser el menú clásico. Abrimos nuestra ventana principal, es decir, la ventana MDI. Y a continuación vamos a ver este check, ¿sí? Tab View, que habilitará este segundo check para poder maximizar todas las pestañas que se abran, ¿no? Una vez que hemos configurado esta parte, ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Esta es una aplicación sencilla de ejemplo de uno de los cursos que dictamos. Y ahora conforme vamos interactuando con las opciones, se van mostrando nuestras ventanas, pero ya en formato de tabs, ¿no? Organizadas en formato de tabs. Lo que al final Appian ha resuelto aquí es de que esta configuración obedece a un nuevo control interno que gestiona el mismo runtime de Power Builder, que es un control tab especial, que en la documentación, vamos a regresar a la documentación, si queremos más detalles de cómo implementarlo, vamos a ver aquí. Este control, una vez activado, se llama así, tiene este nombre, MDI TW-1, y puede ser configurado también, ¿no? Aquí podemos revisar más detalles, por ejemplo, de la estructura de este control. Por ejemplo, resaltar atributos principales como el icono de la ventana, un separador aquí entre ventanas y que se habilite el símbolo de cerrar ventana para todas las pestañas que se abran. Todos estos atributos y otros más pueden ser fácilmente configurables en nuestra aplicación, ¿sí? A través de estas propiedades vía PowerScript. Así que es muy fácil esta implementación. Tenemos aquí ya los detalles. Tab View. Seguimos con esta siguiente característica de autocompletado para Dropdowns Data Windows y Dropdowns List Box.
¿Qué nos permite esta funcionalidad? Permite que dentro de los objetos Data Windows podamos activar las propiedades de Dropdown Data Windows y Dropdown This Box para que nos ayuden a hacer un autocompletado, ¿sí?, de los datos conforme el usuario va digitando y va filtrando también esos datos para presentar la información que el usuario estaría interesado. Esta configuración a nivel de Dropdown List Box solo es disponible dentro de los Data Windows, no dentro de una ventana. Y la forma de cómo configurar esta parte podemos verla aquí. Por ejemplo, podemos tomar cualquier Data Windows que utilizamos, solamente para darle una mirada. Este es un clásico Data Windows que va a ayudar armar un drop-down list box, ¿no? Un drop-down data windows, perdón. Tiene un texto y luego tiene un campo de, digamos, el ID, que son suficientes para armar un drop-down data windows. Entonces, en otro data windows, que va a ser el contenedor, en este caso un external muy simple, vamos a ver cómo es el trabajo, digamos, de manera estándar y clásica, cuando interactuamos con un drop-down list box. Se muestra la lista y si nosotros deseamos, por ejemplo, filtrar Mississippi, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un poco difícil, el usuario tendría que ser muy rápido para poder estar digitando y acceder directamente al ítem que desea. Entonces, esta parte ahora la podemos cambiar aquí en, vamos a ver acá, aquí vamos a seleccionar, seleccionamos el control, vamos aquí en Edit, vemos que es un drop-down data windows, esta parte ya está configurada, y aquí tenemos que activar este check, Allow Editing. Damos check allí y automáticamente se habilita esta sección Autocomplete Mode. Por defecto no viene con ninguna, digamos, configuración. Tenemos básicamente dos opciones. El Suggest, la opción 1, por ejemplo, el Suggest, si el usuario, vamos a insertar nuevamente aquí, registro, y queremos otra vez Mississippi, ¿sí? Entonces ya nos lo está filtrando, California, ¿bien? Entonces conforme vamos también digitando, se van filtrando los datos, esta es la opción Suggest, luego tenemos Append, la siguiente opción, que lo que hace es no filtrar los datos, pero sí permitir al usuario que vaya digitando la información que requiere y se va posicionando en el ítem que desea, ¿sí? También podríamos combinar estos dos con esta tercera opción, Suggest Append, y trabajaría muy similar a lo que hemos visto con la primera opción, también considerando la siguiente, ¿no? Por ejemplo, Utah, New York o New. Bien, entonces tenemos ahí opciones muy interesantes para poder armar un autofiltrado y un autocompletado en los drop-down data windows. Listo, voy a cerrar acá. Seguimos. Luego tenemos esta característica muy importante en esta versión, que es el soporte nativo para envío de correos vía dos nuevos objetos, SMTP Client y MyMessage. Estos objetos, principalmente SMTP Client, nos permiten interactuar directamente con los servidores de email, soporta también protocolos SMTP, SMTPS, soporta contenido, ¿no?, del mensaje como HTML o texto plano, soporta diferentes algoritmos de seguridad,
Soporta envío de modo asíncrono de los correos y también, muy importante, soporta la configuración de un proxy server. Esta parte ya en una aplicación real. Vamos a cambiar ahora de aplicación. Y nuestra famosa aplicación Sales Demo, que viene como parte de la instalación del producto, ya nos trae una serie de objetos listos para las diferentes funcionalidades que son nuevas en esta versión. Por ejemplo, aquí tenemos la clase en un custom user object, que es un SMTP client. Luego tenemos aquí un visual custom user object que nos provee ya un layout donde nosotros podemos identificar las principales partes de un mensaje de email. Por ejemplo, los destinatarios, admite uno o varios destinatarios. También las copias, copias ocultas, el asunto, adjuntos o attach, la prioridad, el encoding, el cuerpo del mensaje. Cuerpo del mensaje, por ejemplo, podríamos utilizar un multiline edit, o si es que queremos en formato HTML, podríamos utilizar un rich text edit control. Aquí, por ejemplo, ya esta aplicación nos trae unos checks aquí, unas opciones para configurar el soporte HTML y también un HTML de ejemplo. Sí, una plantilla ya con una información, un gráfico para cargar unos datos ahí. También un botón para la configuración de todos los parámetros del correo. Por ejemplo, una pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué necesita uno configurar para poder hacer el envío de correos? Esta aplicación, Sales Demo, trae un archivo de configuración, este config, ¿sí? Aquí yo tengo una copia de este config, donde están todos los parámetros que tienen que ver con el envío de correos, ¿sí? Aquí están las diferentes propiedades que son aprovechadas directamente por el objeto nativo SMTP client. Entonces, los principales puntos a configurar, aparte del tema de proxy, si estamos utilizando proxy, serán el proveer información del servidor SMTP. Por ejemplo, si estuviese utilizando el servidor Gmail como servidor de envío de correos, tendría que colocar aquí smtp://smtp.gmail.com. El puerto, en ese caso, será 587, me parece. Y luego, las credenciales de autenticación. Una cuenta de correo, ¿sí? Y también un password. En el caso de Gmail, que es uno de los más utilizados, hay que considerar que este password no es el mismo password que utilizamos para ingresar a nuestra cuenta de correo, ¿sí? Es un password de 16 caracteres que debe ser generado dentro de la plataforma de Gmail. ¿Y cómo hacemos esto? Por ejemplo, vamos a... Creo que estamos acá. Esta parte ya la puedo cerrar. Esto también. Y aquí ya tengo la parte donde configuro mi cuenta de correo, ¿sí? En esta parte tengo que ir aquí a Security. Luego me desplazo hasta donde dice verificación de dos pasos. Okay. Acá me pide mi contraseña. Y luego voy a esta parte donde dice passwords o contraseñas de aplicación. Y entro por acá.
Selecciono, por ejemplo, cualquiera de estos ítems. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar una aplicación personalizada, Power Builder, no sé, email, ¿no? Algo así. Y le damos clic aquí en Generate. Cuando damos clic aquí, aparecerá una ventana con la contraseña de 16 caracteres. Esa contraseña colocamos acá y grabamos la información. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tenemos configurada la información principal para el envío de correos. En este caso, el ejemplo es con Gmail. Este mismo User Object en el botón Send ya tiene, digamos, el uso del objeto SMTP Client, ¿sí? También toda la parte del Power Script para poder ir colocando los diferentes atributos, o sea, el destinatario, las copias, el mensaje, los datos, por ejemplo, que va a tomar del archivo INI. Todo esto va a ser colocado de una manera muy sencilla vía Power Script. Entonces, esta aplicación, vamos a ejecutarla ahora para poder ver dónde está esta parte del envío. Cuando ustedes ejecutan la aplicación, van a ver aquí este icono de estadísticas. Y acá en la barra del ribbon bar, van a ver aquí esta opción Send Email. ¿Sí? Aquí tendrán, por ejemplo, la parte de la configuración, que puede ser, que es tomada primero del archivo de configuración que vimos hace un momento. También se puede modificar desde acá. Un correo de destino. Vamos a ver si creo que tengo por acá un correo de destino. Acá está el correo. Vamos a ver. Ejecutamos acá. Y podemos colocar prueba Power Café, septiembre 2023. ¿Sí? Puede ser un hola mundo, en fin, un mensaje sencillo para ser enviado a nuestra cuenta de correo. Y ya nos dice que el envío ha sido exitoso. ¿Bien? Podríamos hasta verificar. Aquí, nuestra cuenta de correo, ver si se recibió ese mensaje. Y acá está. Prueba Power Café, septiembre 2023. Todavía no he usado la opción de adjuntos, que la voy a utilizar en un momento más. Cuando veamos, voy a cerrar ahora mismo. Vamos a cerrar también acá. Y vamos a ir a la siguiente funcionalidad que se ha agregado. Lo esencial, entonces, para la gestión de envío de correos estará en este enlace y también ustedes pueden complementarlo con la aplicación Sales Demo. Luego tenemos aquí esta opción muy interesante que tiene que ver con una funcionalidad que se agregó como una fase beta en Power Builder 2022, digamos R1, que se llama PDF Builder. Esta funcionalidad se basaba básicamente en una clase que se llama PDF Document, que tenía dos funciones principales. Una para importar contenido de un PDF externo y también otra funcionalidad para poder importar datos desde un Data Windows. Esas dos funcionalidades se mantienen todavía aquí, como vemos, pero además trae mejoras muy interesantes en esta versión. Por ejemplo, el fusionado de documentos PDF, la configuración de propiedades y seguridad del documento, el poder incluir multiline text, textos simples, textos enriquecidos, imágenes, en fin, ¿no? De todo este tipo. Comprimir documentos PDF, insertar páginas dentro de un documento PDF existente, crear hipervínculos, adicionar imágenes, marcas de agua,
adjuntar otros PDFs y aquí están todas las funciones que nos van a ayudar en ese proceso. Dentro de lo que es la aplicación Sales Demo, vamos a encontrar, permítanme, creo que está por acá. Report. Aquí tenemos el User Object, Create PDF. Tiene una función principal que se llama UF Merge. Y esta función se basa en, por ejemplo, vamos a ver más acá, para conocer rápidamente la estructura. Sí. En esta versión todavía se mantiene la clase PDF Document para aquellos que ya han hecho algunos avances con el uso de PDF Builder en la versión anterior. Y ahora van a encontrar que tienen una serie de secciones adicionales. Por ejemplo, la sección PDF Page, la sección PDF Security, PDF Document Properties, la sección de marcas de agua, de adjuntos, documentos adjuntos. Y en la parte de PDF Page, que es una de las secciones más importantes que se ha adicionado ahora, tenemos objetos como textos que tienen atributos también, el tipo de fuente, el color, también imágenes, multiline text, ¿sí? Multiline text. También tenemos los rich text, ¿sí? Con sus diferentes atributos. Y si queremos tener un ejemplo de cómo funciona esto, abrimos este User Object, Create PDF, y vamos a ver ahí que se están utilizando precisamente esos elementos. Y ya básicamente es PowerScript. Funciones, propiedades que están documentadas para gestionar esta parte. Si ejecutamos nuestra aplicación, por ejemplo aquí otra vez, estadísticas. Para correr este reporte, exportarlo en PDF, necesitamos hacer primero un paso aquí, ejecutar el reporte. Este va a mostrar simplemente los datos aquí en pantalla. Y también nos vamos a esta sección, este apartado de subcategorías, estadísticas de subcategorías, porque precisamente esta opción, Create PDF, toma la información de esos dos reportes, estadísticas de categoría y estadísticas de subcategoría, y le coloca diferentes atributos, ¿no? Un texto, color, tamaño de la fuente, una imagen al final, una marca de agua, en fin. Le damos clic aquí en Create. Sí, nos dice que ya se generó el reporte. Vamos al explorador de archivos y en la carpeta PDF tenemos aquí reporte de estadísticas. ¿Sí? Ahí está el texto que se insertó. Tenemos aquí los hipervínculos, gráficos, una imagen al final. Y entonces esto viene muy bien para poder generar una serie de reportes muy interesantes que luego se pueden intercambiar por emails, ¿sí? Utilizando también la funcionalidad que vimos hace un momento. Seguimos con la parte que tiene que ver con otro control, pero que también tiene que ver con PDFs, que es el control Rich Text, este control, que tiene unas mejoras muy interesantes también. Habíamos comentado en una reunión pasada de que este control Rich Text, a partir de la versión 2022, trae una tecnología mucho más potente que la que tenía en versiones anteriores. Y poco a poco Appian iba a empezar a colocar diferentes elementos que enriquezcan más la funcionalidad de este control.
Estas mejoras todavía están dentro de lo que es el control Rigstex, más no dentro del Data Windows Rigstex. El Data Windows de tipo Rigstex todavía es una opción muy interesante para crear informes, para poder crear, por ejemplo, invitaciones de este tipo. Pero si ya nosotros queremos proveer una forma más moderna de un texto enriquecido con atributos, por ejemplo, de tipo formulario, ¿sí? Los checkbox dentro de un Rigstex, un checkbox, combo box, campos de texto, campos de tipo date, todos estos están aquí documentados para poder empezar a utilizarlos. Soporte de tablas, soporte de frames de textos, también están aquí. Tenemos aquí este User Object, que es una encuesta, ¿sí? Es un Visual User Object que tiene un control Rigstex, desde luego. Luego tenemos un botón para enviar una encuesta a unos destinatarios vía el objeto nativo SMTP Client, ¿sí? Entonces, estos atributos que han sido adicionados aquí, podemos empezar a utilizarlos. Desde luego, por ser formato Rigstex, va a requerir que conozcamos un poco de cómo armar una cadena Rigstex, ir insertándola dentro del control, pero hay ejemplos que pueden ayudar muchísimo para este propósito. Ejecutamos nuevamente la aplicación. Ahora vamos aquí a la opción Customer. Se nos habilita este survey. Y tenemos acá el control Rigstex, ¿sí? Conforme al ítem seleccionado de esta persona, un cordial saludo. Y luego tenemos acá los nuevos controles. Checkbox, ¿no? Tenemos tablas. Tenemos también opciones en un listbox. Por aquí también tenemos un campo de tipo date. Entonces, esta parte puede ser completada en la misma aplicación, pero también esta funcionalidad o esta mejora que ha tenido este control en esta versión nos va a permitir generar este documento y poder, por ejemplo, abrirlo ya como un formulario PDF donde cada usuario pueda completar los datos que queramos, ¿no? Una encuesta, etc. Vamos a enviar nuevamente aquí correo, no sé si ya lo tengo acá en memoria, acá está. Encuesta, vamos a poner encuesta. Encuesta. Vamos a seleccionar aquí correctamente. Por favor, llenar la encuesta en PDF. Enviamos. En este punto ya se debe haber exportado el PDF y se está enviando vía correo. Entonces, regresamos aquí a nuestra cuenta de correo. Vamos a ver. Llegó ya el correo y llegó el formulario. Vamos a descargarlo y lo abrimos para acá. ¿Sí? Aquí están los campos para seguir editando, como si estuviéramos dentro del control Rigstex, ¿sí? Y poder completar la información. Una vez completada, se guarda o se imprime y luego se puede ya compartir como una encuesta final, ¿no? El resultado de esa encuesta. Muy bien, muy interesante. Para mí me parece muy interesante. Sí va a requerir, desde luego, conocer un poquito de lo que son las cadenas de Rigstex. Hay documentación en la nube sobre estos puntos, así que podemos empezar a sacarle provecho a estas funcionalidades. Entonces, en el tema de PDF, el PDF Builder, vamos a regresar acá,
vamos a establecer algunos parámetros. Esta funcionalidad PDF Builder viene muy bien cuando queremos armar informes, reportes de diferentes fuentes, ¿sí? Y esta funcionalidad Rich Text viene muy bien cuando queremos crear formularios, cuando queremos crear, digamos, contenido de tipo enriquecido, Rich Text, que pueda ser multiplataforma, multiaplicación, que se puede guardar dentro de una base de datos, etc. Así que un poco para poner esas expectativas en esos dos, aclarando en estos dos componentes de Power BI. Bien, tenemos ahora este nuevo control. En realidad no, es nuevo porque ha sido cambiado completamente de tecnología, más sus funcionalidades han sido preservadas. O sea, ha migrado de lo que ha sido la tecnología Google Chrome. Este objeto web browser nació en la versión 2019. Ya pasaron más o menos 4 años que lo tenemos. Y nació con el framework Chromium. Ahora ha sido actualizado al framework WebView 2, que trae una serie de mejoras que el mismo Microsoft está impulsando desde la parte de interoperabilidad, la parte de seguridad, automatización de código, etc. Dentro de sus funciones más interesantes están el Navigate to Stream, el envío de mensajes tipo JSON o tipo string al contenido web que estamos cargando dentro de nuestra aplicación Power Builder. Por ejemplo, voy a cerrar Sales Demo. Voy a regresar aquí a nuestra aplicación inicial, ZOrder. Y tenemos acá una ventana web browser. De hecho, esta ventana, para los que ya la han visto antes, es una ventana que la hemos trabajado desde Power Builder 2019, R3, que tiene un control web browser y ha sido completamente actualizado de manera transparente. Cuando ejecutamos y se carga la información. Los controles web browser son muy utilizados para poder mostrar gráficos utilizando librerías de visualización como Apache Charts o Google Charts. Y ahí es donde podemos nosotros seguir interactuando, pero de una manera mucho más, más completa de lo que teníamos antes con el proyecto Chromium. Por ejemplo, he mencionado esta función que se llama PostJSON Web Message. Esta función permite que yo envíe al control web browser un mensaje de tipo JSON, una estructura tipo JSON, ¿sí? Y ese mensaje va a ser recogido por una página de tipo HTML5. ¿Y cómo es esto? Este control carga una serie de datos, ¿sí? Carga una serie de datos que le estoy pasando vía PowerScript a una página HTML5. Ahora, esa página no tiene todos los datos porque hay varios datos que son dinámicos, que nacen propio de la aplicación. Entonces, pero tiene ya una, digamos, una plantilla donde se define el tipo de HTML. Aquí en la línea número 1 está definido doctype HTML. Eso indica que ya es HTML5. Y luego nosotros, para poder, digamos, obtener el mensaje que se está enviando vía este botón PostJSON Web Message, tenemos que activar un listener dentro de la página. Este listener se establece vía esta notación window.chrome.webview.addEventListener y recibe 2 parámetros. Un parámetro indica que es un mensaje, message, y luego puede ser un argumento fijo o aquí en el caso ya de JavaScript, porque este es JavaScript,
admite un tipo de programación funcional, ¿sí? Basada en funciones, donde podemos, por ejemplo, evaluar que si dentro del argumento la etiqueta dice setColor, por ejemplo, setColor se encuentra dentro del JSON, entonces que realice esta acción, que cambie el fondo de la página HTML. ¿Con cuál valor? Con el valor de setColor, que en este caso sería blue. ¿Sí? Y de esta manera envío desde Power Builder un mensaje que es recogido y que es implementado aquí en la página HTML vía JavaScript. Entonces, nuevamente ejecutamos a report post JSON Web Message y allí tenemos el cambio de color. Esta forma de interactuar entre página y Power Script puede ser bidireccional. Aquí también yo podría escribir un mensaje utilizando post message para poder enviar datos a la aplicación. ¿Sí? Eso ya quedaría para investigación de cada uno. En todo caso, a nivel de lo que son colores, aclararle que podríamos colocar el nombre de un color o el hexadecimal de un color que hemos recogido de alguna interfaz que nos brinda los hexadecimales de los colores que son más precisos con el estándar que quiero manejar, no colores muy básicos como green, blue, red, ¿no? Entonces, aquí podríamos colocar un azul acero más o menos, para establecer el background, utilizando entonces este tipo de programación y envío de mensajes, en este caso tipo JSON. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Hay más detalles que conversar sobre web browser, pero es un control que a mí me gusta muchísimo para presentar datos, digamos, de manera muy elegante, de manera gráfica. Hay otras mejoras, no vamos a entrar en todas las opciones. Algunas tienen que ver con Power Server, que vamos a ver en un momento más. Algo que indicar también es que esta versión trae unos cambios también importantes a nivel de los data windows gráficos. ¿Sí? De manera tradicional hemos tenido, por ejemplo, para los colores de los pies, este formato ahora ha sido cambiado por unos colores más refinados. Nuestros gráficos 3D también han sido mejorados. La versión antigua, Power Builder, y la versión moderna. Los gráficos de líneas sólidas también. Gráficos de líneas. Puntos de gráfico de dispersión de puntos, también mejorado. Los pies y también la parte de las leyendas han sido optimizadas. Y en fin, ¿sí? Toda esta parte de las leyendas y los resúmenes de cada gráfico han sido mejorados en esta versión. Muy bien, y ahora vamos a tomar unos minutos para ver lo nuevo de Power Server, que también está en este enlace. What's new, Power Server. Y aquí resaltar tres aspectos interesantes. Todos son muy importantes, pero por temas de tiempo vamos a tomar solo tres. El tema de refactoring del proyecto. Cada versión, 2021, 2022, 2022 R2, el proyecto ha tenido cambios interesantes. Por ejemplo, ahora el enfoque es, por un lado, ayudar al programador a tener las herramientas necesarias junto con Power Builder para hacer pruebas de sus proyectos Power Server sin necesidad de estar instalando un web server, sin necesidad de estar instalando Internet Information Service. Entonces esto viene muy bien. Instalo Power Builder, la versión full, Cloud Pro para probar la parte de Power Server. Y luego
Appian ya nos provee un web server embebido dentro de .NET Core que se llama el Kestrel. Nos dice aquí que Kestrel es totalmente incluido y habilitado. Y entonces los desarrolladores pueden empezar el desarrollo, las pruebas, el debug, sin necesidad de configurar un IIS dentro de su máquina. Esa es una gran ayuda para todos los programadores. En el caso de el IIS, Appian ha hecho un apartado especial enfocado a un ambiente de producción. ¿Sí? Vamos a ver más o menos de qué estamos hablando. Vamos aquí a nuestra aplicación Sales Demo. Acá. Abrimos nuestro proyecto. Acá está. Sales Demo Cloud. Y aquí está la organización del proyecto desde el punto de vista de la aplicación, con los elementos propios de la aplicación, es decir, las librerías, los recursos externos, la seguridad también a nivel de la aplicación, a nivel de la web API, la parte de la conectividad a la base de datos, donde se resalta que tenemos ahora soporte a DB2, ¿sí? Soporte DB2. Esta parte la vamos a ver en un momento más, la parte de compilación, y quería llegar aquí, el despliegue. Entonces, les mencioné de que tenemos dos enfoques muy importantes. El ambiente de desarrollo, como un enfoque de simplicidad para el programador, donde el programador simplemente dice, bueno, voy a probar dentro de mi mismo IDE, y Appian va a ofrecerle el Kestrel como una opción para guardar la aplicación, digamos, la parte cliente, y también ese mismo Kestrel, el mismo puerto, para la web API. ¿Sí? Van a compartir ambos el mismo servidor web de ejecución tipo Kestrel. Y por otro lado, si es que ya estamos pensando en desplegar hacia un Internet Information Server, este debería ser de preferencia remoto. ¿Sí? Estamos hablando ya de un ambiente remoto, porque vamos a utilizar un componente adicional que se llama el Web Deploy. ¿Sí? Web Deploy es una herramienta de Microsoft que, su mismo nombre lo dice, nos ayuda a hacer los despliegues remotos de aplicaciones o web APIs. Entonces aquí nosotros elegiríamos esta opción cuando vamos a desplegar ya más en un ambiente de producción, de testing, etc. Y podemos hacerlo directamente hacia el IIS, donde se compartiría también igual la aplicación y la web API compartirían el mismo puerto y la misma, el mismo servidor y todo. Si queremos separarlos, pensando en IIS también, podríamos ir a esta opción Folder, y se van a separar las dos capas para que posteriormente nosotros lo subamos de manera manual en el servidor. ¿Okay? En este caso, básicamente es esta la aclaración. También indicar de que ahora ya no es mandatorio, una vez generada la aplicación Power Server, ir a Snap Develop para hacer la publicación de la aplicación. Podemos hacer la publicación de la aplicación completamente, la parte cliente y la parte de la web API, desde acá, desde el mismo IDE. De hecho, aquí ya nos piden los datos para elegir, digamos, qué tipo de compilado va a tener la web API, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tanto a nivel directo a IIS o hacia un folder para posteriormente subirlo, qué sé yo, a un ambiente tipo a nube, o subirlo a un contenedor, Docker, en fin, pero ya la aplicación estaría compilada. Voy a cerrar acá y voy a hacer el despliegue de esta aplicación dentro del mismo IDE para poder ver ese cambio. Esta es la opción que tenemos que
seleccionar, hacer clic aquí, una barra de herramientas, Build and Deploy. Para los que todavía no estén muy familiarizados con los proyectos Power Server, estos proyectos nos permiten crear la versión cloud de nuestra aplicación cliente-servidor, ¿sí? De una aplicación Power Builder. Entonces ahí está compilando, generando la capa cliente, la capa de la web API. Listo, nos dice que ya ha sido desplegada, instalada de manera correcta. Nos quedaría ahora ejecutar el proyecto. Al hacer clic aquí, ya se ejecuta automáticamente tanto en la parte de la web API como la parte cliente. La web API está cargándose ahora mismo. Ahí está, el puerto 5090. Y ahora está inicializando la parte cliente. ¿Sí? Y ahí está la aplicación. ¿Listo? No he necesitado activar nada del Internet Information Service. Listo, regresamos a esta parte donde estamos revisando los cambios en esta versión y vamos a ir a esta segunda opción que ha sido mejorada. Aquí, despliegue ultrafast. Una opción que se llama Cursory Ultrafast que nos permite compilar solo el objeto o los objetos que han sido modificados desde la última compilación del proyecto Power Server. Y esta trabaja en dos fases. La primera parte será abrir nuestro objeto application, abrir aquí Additional Properties y posicionarnos aquí en esta sección Power Server. Aquí tenemos este check precisamente que nos habilita la opción Ultrafast. Y aquí nos dice precisamente de que se está activando y que todo lo que nosotros modifiquemos entre compilación y compilación, solamente eso se tomará para la publicación de la aplicación. Podemos guardar estos cambios y entonces vamos a esta parte que les mencioné que íbamos a verla en un momento. La compilación, el build de la aplicación. Entonces, seleccionamos, este es el segundo paso que tenemos que hacer. Seleccionamos Cursory Ultrafast y ya está listo nuestro proyecto para llevar solo los cambios que hagamos en este momento. Por ejemplo, si cambio aquí la ventana About y coloco acá mayúsculas, CRM Demo. Y adicional colocamos 14.09.23, la fecha. Vamos a guardar. Lo que ha hecho Power Builder es guardar ese cambio en un área temporal, en un archivo temporal. Ese archivo temporal o los archivos temporales serán tomados por este proyecto. Vamos a correr otra vez el Build and Deploy. Como vemos, ahora la compilación ha sido muy rápida, ¿sí? Aquí ya no se toman las referencias que si el data window está siendo utilizado en X y Z ventanas, no, solamente esto. Podemos ejecutar el proyecto nuevamente. Y verificamos el cambio. About. Y ahí está. Nuestra ventana con el cambio. Estamos viendo una gran ventaja que esto nos ofrece para poder agilizar nuestro tiempo de pruebas, nuestro tiempo de testeo de nuevas funcionalidades o cambios que tengamos en nuestra aplicación.
Entonces, esta opción hay que apuntarla para nuestros proyectos Power Server. Y finalmente, este cambio, la URL de la web API o la web API. Las aplicaciones cliente ahora contarán, Power Server, aplicación cliente, con este archivo app.run.json que contendrá esta información del launcher, donde está el launcher de la aplicación, o sea, el agente que va a ayudar con instalación y la gestión de actualizaciones, y también dónde está el runtime y dónde está, parece como, y dónde está el piloto, ¿no? Pero dónde va a estar la web API. Ahora, este cambio también se complementa con esta nueva función que se llama set power server URL. Esta función permite que en tiempo de ejecución podamos escoger a qué servidor apuntar. ¿Sí? No hay producción, esperemos que no hacer muchas pruebas en producción, pero un servidor local, un servidor de calidad, de testing, etc. ¿No? Entonces, la funcionalidad se implementaría de la siguiente manera. Estos datos de la URL pueden estar guardados en una base de datos, pueden estar encriptados, en fin. Lo principal es que Power Builder pueda acceder a ellos y saber a qué string apuntar. Luego, utilizando esta notación de getApplication, que ya es una función que existe, luego llamamos a esta otra función, setPowerServerURL. ¿Sí? Le colocamos como parámetro la URL y a continuación inicializamos la sesión del cliente, la sesión con el Power Server. Ahora, este cambio debería implicar también un cambio a nivel del objeto application. ¿Por qué? Porque una aplicación tradicional Power Server, lo que hace el runtime en la parte cliente es inicializar al instante una sesión con el servidor Power Server para poder gestionar esto de manera manual vía Power Script. Debemos ir otra vez aquí, propiedades adicionales, el tab Power Server y darle check aquí. Parámetros de sesión dinámicos. Y esto permitirá que nosotros podamos hacer este tipo de implementación o incluso pasar datos de seguridad, de tipo tokens, JWTs, etc. Entonces, ya tenemos este cambio que es muy interesante, que permitirá parametrizar diferentes opciones de seguridad o de la URL para comunicarnos con el Power Server. ¿Listo? Entonces, tres de las funciones más importantes de Power Server. Igual nos queda darle una mirada al tema de los otros puntos que han sido cambiados o mejorados en esta versión. Muy bien, entonces esta era la parte que quería mostrarles. Hasta aquí era mi presentación y en mis comentarios sobre los cambios que han venido sobre este nuevo Power Builder 2022 R2 y de Power Server también 2022 R2. Si tenemos ahora mismo preguntas, alguna consulta que tengan ustedes, este es el momento para ayudarles. Muchas gracias, Alex. Sí, sí hay algunos comentarios. También las voy a empezar a leer. A los demás los invitamos. Si tienen alguna pregunta o comentario, estamos atentos tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Victoria Campos, muy buenos días. Dice, queremos saber si en esta versión soporta SOAP. Gracias por la invitación, muy interesante. Ok, buena pregunta. El tema SOAP ha sido, digamos, delegado a un nuevo, bueno, no a un nuevo, pero a un objeto que ha sido mejorado en Power Builder, que es el HTTP Client. Sí, HTTP Client se incluyó en la versión 2017 y es el objeto que actualmente soporta comunicación de tipo SOAP. Ya no he soportado el SOAP Connection, tampoco los proxies de tipo SOAP son soportados, pero sí podemos
hacer la comunicación SOAP utilizando HTTP Client. Hay documentación también que nos permitiría empezar con esa migración o cambio en tanto ya estemos utilizando programación SOAP. Ok. Marcos Vera, para enviar correo, ¿cómo hacemos para varios emails? Y cuando tenemos más de un archivo a enviar, ¿cómo adjuntamos? Sí, lo que les comenté está en el código. Por ejemplo, vamos a regresar acá. Acá, por ejemplo, email. Tenemos el botón. Sí podemos adjuntar. Adjuntamos un archivo, eso sí, pero podemos, digamos, utilizar diferentes destinos. Y acá justo está la lógica para poder hacer esa implementación de varios destinos, ¿sí? Entonces ahí seguir un poquito el ejemplo y con eso ya lo tenemos. Ok. Gracias, Alex. Mira, Jorge Vega también nos dice, buenos días, sabiendo que los PDF con firma digital pierden su valor digital al usar Merge, aún así, ¿se podría unir sin perder la firma? Para los casos de impresión masiva de, por ejemplo, un cargo de entrega. Sí, buena pregunta. Digamos, la firma digital se necesitaría al momento que se hace el Merge. Pero es cierto, el nuevo documento que se generaría dentro de Power Builder tendría ya otras características, ¿no? Allí podríamos incluir dos tipos de passwords o contraseñas. Una contraseña de, digamos, con restricciones para abrirlo en modo lectura con restricciones o abrir el documento ya con todas las restricciones liberadas, que se le llama digamos, una contraseña tipo master. Entonces, pero sí, el documento original ya sería como una copia simplemente dentro del nuevo documento en Power BI. Ok. Oscar Monteiro dice, buenos días, interesante la charla. Muchas gracias, Oscar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gabriel, ¿hay licenciamiento para 25 o 50 sesiones de Power Server para proyectos chicos? Ya que si no, es muy costoso e inaccesible para algunos. Sí, Gabriel, sí tenemos estos paquetes. El más pequeño, de hecho, es de 25. Nos pasamos al de 50. También tenemos uno de 75. 150, 300, 600, 1200 y otro paquete de sesiones ilimitadas. Entonces, sí, también tenemos esta opción. Te pido, Gabriel, nos puedes contactar a LATAM de Latinoamérica, latam@apeon.com, y ahí con mucho gusto te podemos pasar más detalles. Javier Mora, hola Javier, gracias por acompañarnos. Te da las gracias, Alex. Gracias, gracias a todos. Jorge, ¿y los PDFs editables? PDFs editables, de pronto si nos complementa la pregunta, ¿sí? Habíamos hablado de dos opciones que tenemos para generar PDFs. El PDF Builder, para generar informes, que estamos orientados al informe estático. Y los informes dinámicos los podemos crear con el Rich Text, tal como hemos visto, generar como un PDF de encuesta con opciones y con diferentes controles, checkbox, listbox, etc. Ok. Milton, buenos días. Queremos saber si soporta hilos tipo SO o Green Threads. Gracias. Sí, mira, el trabajo de Power Builder de manera nativa es todavía muy enfocado a un thread de ejecución. Hay nuevas funcionalidades dentro del control web browser, por ejemplo, que sí son de tipo asíncronas, pero que abren otros hilos, ¿no?, de ejecución de manera nativa. Pero, por ejemplo, la gestión de los data windows, los retrieve, los updates, siguen siendo de un solo thread. Pero está dentro de los planes, hasta donde sabemos, está dentro de los planes de Appian, incluir código para hacer multithread dentro de la capa cliente. Lo tenemos dentro de lo que son las web APIs,
.NET App Store maneja muy bien la parte de multihilos, pero esa es la parte de la web API. La parte cliente es lo estándar de Power BI. Ok. Oscar también pregunta, cuéntame si en la parte de PDF existe alguna opción para leer el contenido de otros PDF creados fuera de Power Builder. Sí, sí, lo hay. Hay una opción que se llama Import from PDF, que es una función. Importas todo el PDF y así. Digamos que no de manera lineal, o sea, no es que vas a como escanear el PDF y extraer solo alguna sección, sino es importar el PDF tal cual, incluirlo dentro del nuevo documento. Rubén, si tengo una licencia de Power Builder 2017, ¿tiene algún costo adicional para actualizarme a una nueva versión? No, Rubén, no es necesario. Cuando tienes una suscripción activa de Power Builder, puedes utilizar las versiones disponibles. Ahí en tu User Center, en el menú de descargas, vas a encontrar todas las versiones y puedes hacer uso de ellas sin pagar nada adicional. José William dice, en los gráficos de líneas o series, ¿permiten cambiar el color de la línea y el símbolo de la intersección? No, ya vienen prefijados. Todos estos gráficos ya vienen preconfigurados. Podrían ser ligeramente optimizados utilizando algún UI Team, que es una funcionalidad nativa de Power Builder. Sí, podría haber un cambio, pero no los configuramos manualmente y de manera individual. Ok. Francisco, si mal no recuerdo, el adjuntar es en un list view. Y para enviar a varios destinatarios es con separación de comas. Sí, sí, creo que vas a seguir utilizando esa notación. Es lo mismo que utilizamos en los envíos de correos desde una plataforma en la nube. Así que los punto y coma, eso se mantiene. Dentro de lo que va a ser, digamos, ya la ejecución de Power Builder, o sea, el SMTP Client, sí hay un formato un poco más particular de SMTP Client. O sea, tú podrías utilizar los puntos y comas para separar los correos destinatarios, pero dentro tú tienes que interpretar esos puntos y comas y luego ir adicionando con una función que es nativa de SMTP Client aquellos destinatarios. De acuerdo. Rubén, ¿qué costo tiene Power Server si tengo la licencia de Power Builder 2017? Bueno, en este caso, Rubén, Power Server, ya tu licencia de producción es vendida según el número de instancias concurrentes que necesitas. Entonces, bueno, también te invito a contactarnos a latam@apple.com. Ahí nos puedes indicar un estimado de estas conexiones concurrentes que llevaría a cabo tu aplicación al momento de desplegarse y te podamos dar la información de todos los paquetes que se vaya requiriendo. Milton, ¿el código está en GitHub o en otro repositorio? El código viene con una instalación de Power Builder. Está disponible, es totalmente gratuito. Muy bien. Rafael Ibáñez, un saludo, Rafael, dice, ¿sabes si en un futuro se podrá usar Power Builder con bases de datos documentales como MongoDB? Y si se puede usar ahora, ¿podrías indicar dónde encontrar la información y ejemplos? Mira, actualmente no lo soporta nativamente. Sé que hay algunas pruebas que algunas personas han hecho con alguna interfaz tipo DBC, pero no es una conexión, digamos, certificada. Bien. Appian todavía no nos ha dado dentro del roadmap algo con respecto a este tipo de motores de base de datos, así que vamos a guardar si tienen algunos cambios del roadmap y que incluyan estos motores de base de datos. Ok. Marcelo Gil, buenos días. Sobre SOAP, el inconveniente con HTTP Client contra el Proxy Web Service
de versiones anteriores es que la serialización XML debe ser realizada prácticamente manual, que antes el proxy resolvía automáticamente. Está previsto una capa de serialización en Power Builder que convierta XML SOAP a objetos Power Builder de forma nativa. Mira, sí es cierto este tema de que es más complejo utilizar HTTP Client para esta parte. El tema con SOAP Connections o, digamos, servicios SOAP es que a nivel mundial poco a poco han ido perdiendo terreno. O sea, el estándar desde unos años atrás viene siendo tomado por REST, ¿sí? Y entonces Appian ha limitado un poco sobre este tema dentro de la herramienta, el uso de SOAP. Así que ya no tenemos esos objetos que hacían como mucho más fácil la implementación. Tomábamos un proyecto proxy que leía un WCDL y luego nos cargaba todas las funciones o las interfaces de las funciones para ejecutarlas de una manera rápida. Todo eso, bueno, poco a poco fue perdiendo fuerza, temas de seguridad, diferentes criterios que Appian encontró, que dijo, bueno, hay varios aspectos que nos indican de que la evolución de la herramienta no va por este lado y se ha limitado a HTTP. No hay planes, sinceramente, concretos para mejorar la parte SOAP. En general, el mundo SOAP poco a poco va a quedar más limitado. Entonces, se invita a las personas a apuntar más hacia el nuevo estándar que es REST. Ok, gracias Alex. Rubén Darío, en el tema de los rich text, ¿se podría incluir un data window con varios registros mostrados en alguna tabla? En el tema de rich text, data windows, bueno, en esos casos lo que podrías usar ya no es el control rich text, sino el data window rich text, ¿sí? Este data windows está mucho más orientado a la parte de generación de documentos. No tiene toda la funcionalidad del control rich text, pero sí es básicamente orientado a informes, donde tenemos datos estructurados en la base de datos y tenemos un formato donde cargar, por ejemplo, los nombres de las personas, sus direcciones, sus correos, datos importantes ahí que se carguen en diferentes documentos. Para esas necesidades está el control o el data windows rich text. Para temas más sofisticados es el control rich text. Ok. Hola, Fernando. Buenos días. Fernando Rivera dice, buenos días. En la modalidad de Power Server integrado en el IDE, perdón, muy claro, el local host puede ser reemplazado por una IP pública. Gracias por la explicación de paz. Buena pregunta y la respuesta es no. Esta parte está orientada netamente a un ambiente local, ¿sí? Donde el desarrollador está, digamos, operando. ¿Por qué? Porque básicamente Appian ya provee ahí el mecanismo para poder ejecutar la aplicación. Es decir, ya provee la versión exacta de .NET Core y todos los servicios o los recursos para que se ejecute tanto la parte cliente como la web API. Así que si lo queremos ya sobre un servidor con una IP, tendríamos que, bueno, gestionarla de otra manera. Ok, Gabriel, muchas gracias. Excelente como siempre. Gracias a ti, Gabriel, por acompañarnos. Victoria Campos, la grabación la van a colgar en la web. Sí, Victoria, mira, ahorita la puedes encontrar, de hecho, en vivo en nuestro Facebook. Nos encuentras como Dora Sistemas. Y yo creo que por la tarde ya estará disponible también en nuestro canal de YouTube, por si quieres volver a revisarla o ver algún detalle. Entonces va a estar ahí disponible. En YouTube también nos encuentras como Dora Sistemas. Isaías Tapia, buenos días. ¿Se puede recorrer todos los usuarios que firman digitalmente? Certificado digital o visado digital, un PDF nativamente? ¿Me repites por favor nuevamente la pregunta? ¿Se puede recorrer varios PDFs? Recorrer
todos los usuarios que firman digitalmente, certificado digital o visado digital, un PDF nativamente. No entiendo muy bien la pregunta, de pronto Isaías creo que es. Si gustas, Isaías, nos escribes al interno, correo, y nos ponemos en contacto para que nos expliques un poquito más del escenario que quieres implementar, a ver si ya nativamente lo soporta Power Builder o necesitarías alguna API que complemente ese trabajo. De acuerdo. Aldo Amarilla, buenos días. Alex, Elisa, muchas gracias por las aclaraciones de las nuevas funcionalidades. Felicitaciones. Gracias, Aldo. Qué gusto poder saludarte aquí un poquito más directo. Oscar dice, ¿puedo leer el contenido del browser para crear un robot? ¿Puedo leer el contenido del web browser? Sí, puedes leer todo lo que está cargado en el control web browser. Y a continuación ya verás si tomas acciones sobre la capa HTML o sobre Power Script. Sí, ahí una vez que tengas los datos cargados, puedes ver si te inclinas más por ejecutarlo en HTML5 o dentro de Power Script. Ok. Edwin Navarrete, ¿es posible visualizar un archivo PDF guardado en mi base de datos en Power Builder? Sí, claro, desde luego que sí. Hemos venido haciendo esas pruebas. Tenemos en nuestros canales digitales ejemplos de eso, incluso archivos comprimidos, porque ya hay funciones nativas de Power Builder para comprimir contenido y puedan guardarse de una manera más óptima en la base de datos. Ok, William Romero, excelente trabajo. He probado PDF, SMTP, todo el tema de web services y muy bien. Ah, muchas gracias por tu retroalimentación, William. Hay otra persona que nos comenta, buenos días, los cursos de certificación estarán actualizados con esta nueva versión. Muchas gracias por la presentación. Saludos a Alex. Gracias, saludos también. Nosotros constantemente estamos revisando, actualizando los cursos, también tomando el timing sobre cuándo es mejor liberar algún curso. Probablemente las mejoras, o sea, ya tenemos un curso Moving Power Builder 2022 para aquellos clientes que, digamos, se quedaron en la versión 2019, por ejemplo, y se perdieron los dos últimos años. Ese curso actualizado les vendría muy bien. Y estamos evaluando ver si creamos un curso para la R2 o si esperamos a fin de año para que se incluya todo lo que va a venir en la R3. Fin de año se libera la versión 2022 R3, que es la que tendrá soporte LTS. Probablemente esperemos a consolidar estas dos versiones para hacer un curso más interesante. Gracias, Alex. Mira, Osvaldo Ramírez, creo que no le ha quedado muy claro lo de las instancias concurrentes de usuario para saber qué paquete de Power Server necesita. ¿Me ayudarías un poquito a explicarle qué es una instancia concurrente? Ah, ok. A ver, Power Server, digamos, gestiona, por un lado, el tema de licenciamiento y su capacidad de ejecución por medio de conexiones que recibe desde los usuarios. Estas conexiones también se les llama sesiones de trabajo. Una sesión de trabajo es una comunicación de una máquina de un usuario final donde instanció una aplicación cliente Power Server y esta estableció una comunicación con el servidor. Esa es una instancia. Si abre ese usuario otra aplicación Power Server en su misma estación de trabajo, entonces se abriría una segunda instancia de trabajo y ya la cuenta iría en dos. Y así, digamos, esto es dinámico. Conforme abra instancias de aplicaciones, se aumentará el uso de instancias permitidas por su licencia y conforme vaya cerrando, también se irán liberando esas sesiones en el servidor, ¿no? En el servidor Power Server. Igual, si te queda igual alguna duda, con todo gusto agendamos una reunión para ayudarte con más dudas sobre este tema de Power Server. Sí, correcto. Sí, por favor. Oscar dice, tengo una aplicación en Power Builder 11.5. ¿Se migra directamente a Power Server o debo reprogramar las consultas de SQL?
las consultas SQL o cómo? Espera. Bueno, tiene una T, T-SQL. Ok. De Transact debe ser, tal vez. A ver, aquí hablamos de dos fases de migración. La primera fase sería la migración cliente-servidor hacia la versión 2022 R2 como cliente-servidor. Eso implicaría revisar que estamos cumpliendo con los requisitos de migrar a la 2022, entre ellos el que se esté utilizando el sistema operativo correcto, el driver de conexión a base de datos. Algunos clientes podrían estar trabajando en 11.5 con una base de datos SQL Anywhere, por ejemplo, en la versión 12, ¿no? O un Oracle versión 9. Y entonces, esos requisitos no son compatibles para operar sobre Power Builder 2022 R2, y entonces limitaría también el trabajo, la migración hacia Power Server 2022 R2. Si se superan, digamos, todos los inconvenientes o todos los filtros que tienen que ver con una migración como cliente-servidor, la aplicación ya estaría lista para empezar un proceso de migración a Power Server. Y es importante resaltar la palabra proceso, porque si bien tenemos herramientas automatizadas, ¿no?, para configurar el proyecto, para hacer los despliegues, las pruebas, el debug, proyectos Power Server también, esto viene a ser un proceso porque muchas veces encontramos que hay prácticas no óptimas de programación que en cliente-servidor tal vez no se perciben a nivel de rendimiento, pero en una aplicación en la nube sí llega a impactar muchísimo dentro de lo que es el rendimiento. Entonces, empieza a haber un proceso de adecuar ciertos data windows, ciertos scripts de transformación de datos, y entonces poco a poco ir refinando y certificando la aplicación para un uso más óptimo. Pero es un proceso, fase 1, cliente-servidor, fase 2, hacia Power Server, siempre considerando los requisitos, que más o menos ahí comenté un par, ¿no? Ok. Luis León, buen día, mi nombre es Luis, tengo licencia de Power Builder 10.5, ¿podría migrar a la última versión? ¿Y cuál es el costo? Sí, Luis, puedes hacer esta migración. De hecho, puedes solicitar un trial de 30 días gratuito para que puedas tú empezar a realizar como pues este ejercicio de actualización. El trial lo puedes solicitar en la página de Appian, www.appian.com. Y bueno, ahí haces la solicitud y puedes empezar a utilizarlo. Tenemos dos ediciones, la edición Professional, que cuesta $895 al año por desarrollador, y la Cloud Pro, que es la que soporta Power Server, y esta cuesta $1,595 al año por desarrollador. Entonces, si gustas, también puedes contactarnos, latam@apeon.com. Te podemos pasar este link para que solicites tu trial, podemos pasarte costos. Si tienes alguna duda, podemos agendar una demo también. Gabriel, ¿qué podemos esperar en las próximas versiones de Power Builder? Bueno, no sé si llegaste a ver la primera parte de la presentación. Estuvimos hablando justo que tenemos acá. Igual, esta parte es dinámica. De cuando en cuando Appian va actualizando. Venimos a la página appian.com, roadmap, y aquí vamos revisando cuáles son los planes. ¿Sí? Acá tenemos prevista la versión 2022 R3 a fin de año, la versión 2025 y los detalles hasta el momento planeados por Appian. Así que puedes darle una mirada de cuando en cuando y estar atentos ahí a los cambios. Iván Martínez, respecto a los PDFs editables, ¿se puede realizar un PDF desde Power Builder y añadirle marcadores para que se puedan llenar mediante código? Si es así, ¿hay algún manual o link para poder leer más sobre el tema? Si se pueden insertar marcadores, ¿es el...?
Sí, marcadores para que se puedan llenar mediante código. Sí, no, no estoy muy familiarizado con tal vez algunos términos de PDFs, ¿sí? No, no es mi especialidad los PDFs. De pronto el término marcador no lo ubico muy bien, pero sí podemos insertar una serie de, por ejemplo, acá está la estructura del PDF Builder. Y que nos permite gestionar todos estos elementos, ¿sí? De pronto dentro de estos está la parte de seguridad, la parte de hipervínculos está, como lo hemos mostrado en la demo también, establecer áreas dentro de mi documento PDF para que al hacer link o hacer un clic en una sección se mueva directamente hacia esa área como un hipervínculo interno. Eso se puede hacer. Así que mi respuesta, lo siento si no es muy completa en esa parte, pero es básicamente lo que le puedo comentar ahora mismo. De acuerdo, sí, gracias, Alex. ¿Y se pueden identificar los firmantes digitales de un PDF? Bueno, se pueden identificar. Sí, es un tema muy, muy técnico del PDF. Podemos establecer desde nosotros como creadores. Sí podemos establecer esa firma, pero leerla desde un archivo que ya existe. Solamente podemos interactuar con el password que pueda tener ese documento. ¿Sí? Ese documento, si es que está cifrado, debe tener un password, pero solamente podemos abrirlo si tenemos ese password. ¿Sí? No podemos hacer luego más lecturas del tema de seguridad de ese documento. Ok. Y Jorge, bueno, en este mismo sentido de los PDFs, dice, ¿se puede utilizar firma digital, certificado digital en un documento PDF de forma nativa? Bueno, no como certificado digital, tal cual conocemos una firma digital. Lo que tenemos hasta el momento son las firmas, digamos, a nivel de contraseñas, ¿sí? Contraseña de visualización con restricciones de lectura, de impresión, o contraseña de tipo master, que es la que desactiva o libera todo el documento para incluso ser editado también. Ok. Rubén Darío había hecho una pregunta anteriormente y aquí la está complementando. La voy a leer a ver si queda un poquito más claro, Alex, y si no, pedirte lo mismo, Rubén, si pudieras contactarnos a latam@apleon.com, así creo que va a ser más fácil apoyarte. Dice, continúo con la duda del rich text. Yo podría mostrar, por ejemplo, dos data windows, el maestro, el detalle. No sé si aclaro un poquito más o mejor lo canalizamos vía email. Bueno, a ver, la mejor forma para presentar un conjunto de data windows es un otro data windows de tipo composite, ¿sí? Entonces, si entiendo la pregunta, puedes tener dos data windows de tipo rich text, cargarlos dentro de un composite. No recuerdo si hay alguna restricción, pero podrías hacerlo. Y ya luego mostrar tus datos conforme lo requieras. El control rich text es un control mucho más abierto. No está ligado a los data windows. Es un control abierto para gestionar contenido de tipo rich text. Este no permite como una inserción de documentos o de data windows, perdón, dentro de su contenido. Básicamente tablas, insertar etiquetas, hipervínculos. Ahora insertar, por ejemplo, controles como listbox, checkbox. En esa línea va cada uno de los controles. Igual, si necesitas tal vez tener una comunicación con nosotros, por ahí hacemos una sesión, conversamos un poco más del caso que nos estás comentando. Sí, perfecto. Repito, nuestro correo es latam@apeon.com. Iván Ulloa dice, buenos días, ¿desde cuándo estará disponible la actualización de las nuevas características? ¿Y con qué Git es recomendable trabajar para control de cambios? Saludos y muchas gracias. Bueno, ¿desde cuándo estarán disponibles estas mejoras? Si entiendo así.
Bueno, estas ya están disponibles. Power Builder 2022 R2 fue liberado en agosto, el mes pasado, ya está oficialmente disponible para todos. Si alguien no tiene una licencia adquirida, puede entrar y descargar el trial. Y si ya tienen licencias adquiridas, tienen una suscripción activa, pueden descargarlo, instalarlo sin ningún costo adicional. En cuanto al tema de Git, déjame ver, no recuerdo la versión exacta. A ver si este es el comando. A partir de 2.30, más o menos, puedes ejecutar todos los comandos desde Power Builder. Recordemos de que en el IDE Power Builder interactuamos con este componente ya instalado en Windows, o que debemos instalar en Windows, pero lo hacemos ya dentro del IDE, no estamos ejecutando tareas fuera. Entonces, 2.30 hacia adelante es una buena versión para trabajar. Ok. Edwin, gracias por la respuesta. ¿Me podrían ayudar cómo mostrar los PDFs de mi base de datos? He estado buscando y no he logrado resolver. Sí, te lo enviamos por tal vez algún correo. Si nos escribes, por favor, te enviamos la información de lo que hemos compartido hasta el momento en nuestros canales. Y con todo gusto. Sí, Edwin, por favor, contáctanos a latam@apen.com para mandarte esta información. Otto Maldonado, buena exposición. Gracias, Otto. Isaías, ¿ya se puede trabajar con SP de Postgres con Power Builder 2022 R2? Bueno, no tengo el detalle sobre Postgres. En tanto, aquí tenemos soporta, por ejemplo, ado.net, si soporta ahora Postgres. Postgres 15, sí. Déjame confirmar y te paso una nota, un correo sobre el tema de uso de Stored Procedures, que sí recuerdo en un tema que estaba pendiente dentro de Power Builder. No sé si entre la 2022 o 2022 R2 ha habido un cambio respecto a este punto. Muy bien. Jesús Velázquez, hola, ¿para usar PBS solo se permite su despliegue en IIS o también en algún otro servidor? PBS. PBS, ajá. Tal vez se refiere a Power Server. No sé si se refiere. Aquí nos puedes aclarar poquito, Jesús, y con gusto te ayudamos. Mientras tanto, Rubén Darío, muchas gracias. Rafael Ibáñez, Alex, ¿sabes si Appian va a integrar Node.js, perdón si lo pronuncio mal, en próximas versiones? ¿O si sabes si va a añadir alguna tecnología en un futuro próximo? Muchas gracias por este seminario, una gran aportación. Un abrazo desde Madrid. Bueno, mira, extraoficialmente he visto que Appian está haciendo algunas averiguaciones, algunas pruebas sobre Node.js, la tecnología pero sobre todo en la capa, digamos, middleware, ¿no? Para la parte de web APIs. Por lo pronto, todavía es C# el código fuente, o sea, el lenguaje para implementar web APIs. Así que vamos a ver, todavía está en veremos si va a implementar Node.js. Vamos a ver, vamos a esperar. De acuerdo. Pero sí vienen cambios sobre, perdón, SnapDevelop, vienen mejoras en la siguiente versión. Appian pretende de que SnapDevelop no solamente sea un IDE de desarrollo middleware, es decir, web APIs, assemblies, sino también para construir frontends. Así que, pero ha sido muy cauteloso en comentar todos los avances y por dónde estaría dirigiendo este tema. Así que vamos a estar atentos también. De acuerdo. Francisco,
Vilka, ¿podrías compartir los links de los canales? Sí, Francisco, mira, te lo voy a compartir en este momento en el chat de aquí del Zoom. En YouTube nos encuentras como @dorasistemas. Ahí puedes encontrar todos los videos y en este mismo canal vamos a estar subiendo este seminario. También vas a encontrar videos realizados por los instructores de Dora Sistemas, donde siempre están dando tips, recomendaciones, mini tutoriales de cómo utilizar las herramientas. Entonces te lo dejo en el chat. Miguel Abanto, en esta nueva versión han habido mejoras en HTTP Client y lectura de archivos JSON en el consumo de servicios REST. Sí, en HTTP Client sí, sobre todo en temas de, en la 2022, aquí tenemos acá HTTP Client, estas son las mejoras, sí, también para envío de contenido post, o tipo de envío, ¿no? Post request. Sí tenemos estas mejoras aquí en esta versión. Sin embargo, la sugerencia es de que si vamos a requerir trabajar con comunicación REST, el mejor objeto para utilizar es el REST Client. ¿Sí? HTTP Client podría también reemplazar al REST Client, pero haría el trabajo un poco más complejo. Pero sí, digamos, puede ser utilizado también sin problemas. Y como dijimos, es, digamos, el objeto que utilizamos actualmente para comunicación SOAP. Y este también tiene unas nuevas funciones que van a ir poco a poco absorbiendo las funciones del objeto INET. Sí, el objeto INET, que lo hemos tenido por mucho tiempo en Power Builder, será reemplazado por HTTP Client. Gracias, Alex. La última pregunta de Jesús, donde hace una aclaración, dice, ¿es Power Builder Server? Bueno, el producto se llama Power Server, entonces repito la pregunta. Es, ¿para usar Power Server solo se permite su despliegue en IIS o también en algún otro servidor? Buena pregunta. De hecho, si bien aquí hay una fuerte ayuda, porque es una ayuda el poder tener el proyecto bastante orientado a la parte de desarrollo y luego orientado a IIS, es porque Appian ha visto de que la mayoría de las implementaciones de los clientes están basadas en IIS. Sin embargo, la solución como tal, Power Server, es una solución de estándares abiertos. Entonces, la parte cliente puede ser alojada en cualquier servidor web, cualquiera, en Windows, en Linux, y la parte de la web API también. De hecho, con la posibilidad también de incluirlo dentro de un contenedor Docker o dentro de Kubernetes. Así que la elección, digamos, está en nosotros. El estándar que estemos utilizando dentro de la empresa, ya sea Linux, Windows o en la nube, un servicio nativo como Azure, AWS, van a ser perfectamente soportados también. ¿Se fue tu micrófono? Sí. Entró una pregunta más antes de que cerremos la sesión. Es de Marcos, dice, ¿sabe cuándo despliegan la funcionalidad SFTP de forma nativa? SFTP, me parece que no está realmente en planes de Appian hacer esa, digamos, activar ese protocolo. Así que bueno, pero vamos a ver si en el futuro lo incluye. Okay. Bueno, pues esas serían todas las preguntas. Hubo bastante participación, bastante interés sobre este tema. Entonces, pues nos resta agradecerles mucho su atención. Toda esta participación, gracias a la comunidad de Appian en América Latina, por supuesto también en España, que también estuvo presente. Y pues muchas gracias a ti, Alex, siempre es muy valioso el contenido que nos aportas. Nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Por favor, manténganse al pendiente de nuestros canales. Nuestra página es www.dorasistemas.com. Nuestro correo
latam@apeon.com. Y bueno, nos encuentran en Facebook, en YouTube, como Dora Sistemas. Entonces, ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Alex. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.